Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio del Meeple, yo soy Joru y hoy como podéis ver tenemos ya todo preparado para volver a jugar a Marvel Champions. En esta ocasión estrenamos el pack del Doctor Extraño y nunca mejor dicho porque este mazo de aquí es el que venía aquí dentro. Vamos, voy a jugar con el mazo predefinido del Doctor Extraño que nos viene en el pack. Y lo vamos a enfrentar a Ultron. Aquí lo tenemos a Ultron. Vamos a enfrentarnos a Ultron en modo normal, ¿vale? ¿Por qué modo normal y no experto como jugamos con la Viuda Negra? Porque he estado probando este mazo contra Ultron en modo experto. Y vamos, Ultron mete unas palizas que no tiene nada que hacer. ¿Y cuál creo que es la razón? La razón que creo es que el mazo, este mazo del Doctor Extraño o el Doctor Extraño hace mucho daño, pero lo hace de golpe, ¿vale? Tiene 3-4 cartas que hacen mucho daño, pero ahí se queda. El resto de cartas, pues bueno, es. El mazo que viene es de protección, pues tampoco es que haga mucho daño. Entonces, le falta esa continuidad de ir haciendo, poder ir haciendo daño en cada turno, en cada ronda, para poder ir bajando la vida de Ultron. Porque Ultron, en modo experto, que jugarías con las fases 2 y 3, pues tiene 22 de vida en uno y 27 en otro. Y además, en la fase 3, aparte de tener 27 de vida, es que no le puedes hacer daño a Ultron mientras haya drones, esbirros dron en juego, ¿vale? Y entonces, pues eso apoyado de que no tienes un motor de hacer daño continuo, pues he llegado a la conclusión de que es prácticamente imposible vencer a Ultron experto con el mazo que viene de Doctor Extraño. Quizás, dada la potencia de daño que tiene, con un mazo de agresión se podría hacer. Pero en este caso, a no ser que te salga, tengas muchísima suerte y robes en cada momento las cartas justas y luego el mazo de encuentros también salgan las cartas justas, pues me da la impresión de que no va a poder ser. ¿Vale? Pero aún así, prometo, aquí me comprometo a que si encuentro o si consigo hacer un mazo de agresión chulo, lo traigo y nos enfrentamos a Ultron en modo experto con el Doctor Extraño. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos a Stephen Extraño, aquí lo tenemos, con sus 10 de vida. Stephen Extraño tiene una habilidad que podemos descartar la primera carta que de este mazo, el mazo de invocación, si no nos gusta. Y por el otro lado, el Doctor Extraño, pues tiene la habilidad de que podemos jugar la primera carta, lo agotamos y podemos jugar la primera carta del mazo de invocación, ¿vale? ¿Qué más? Ya tenemos aquí a Ultron con su 1 de plan y 2 de ataque y su respuesta obligada dice, después de que Ultron te ataque, elige entre colocar uno de amenaza sobre el plan principal o bien poner en juego la primera carta de tu mazo enfrentada a ti boca abajo como un esbirro dron. ¿Vale? Sus 17 de vida. No sé si lo he dicho, los 10 de vida de Stephen Extraño. Y el plan, la capucha carmesí, el plan 1A, que nos dice que pongamos en juego el entorno de drones de Ultron. Este. Vale, este lo que nos dice básicamente es que los drones de Ultron tienen uno de ataque, uno de vida y uno de plan. Y que cuando los derrotamos, como son cartas nuestras que nos van robando del mazo, pues no van a nuestro mazo de descartes. Vale, y por el otro lado, dice que cuando se muestra esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Vale, pues para ello vamos a barajar, para que no haya suspicacia. Y pondremos la primera. Vale, cortamos y la primera carta, un esbirro dron.
Vale, y también barajamos el mazo de encuentros para tenerlo ya preparado. Más y novedad del mazo del Doctor Extraño, sus cinco cartas de invocación, que también tenemos que hacer un mazo y darle la vuelta a la primera carta. Mira, cortamos y le damos la vuelta a esta. Bandas carmesí de Citórax. Vale, esta es la carta de ataque de las invocaciones. Nos ha salido bien. Ahora a ver si nos acompaña la mano inicial, que son seis cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Rayo mágico de ataque, maestro de las artes místicas. Vale, con esto. Uf, bueno. Pues nos ha salido bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. ¿Con esto qué podemos hacer? Con esto podemos jugar esta carta. Bueno, cuando juegas esta carta con el Doctor Extraño, la juegas y se va al descarte. Pero con esta la podemos jugar y se quedaría ahí. Con lo que podemos jugarla una segunda vez. Muy bien, ¿eh? Muy bien nos ha salido, muy bien nos ha salido. Pues oye, vamos a empezar, ¿eh? Como siempre, voy a hacer cortes para el principio de cada ronda para pensarme la jugada y así lo jugamos todo de un tirón. Y no se hace muy larga la partida, ni el vídeo, ni me veis aquí a mí pensando qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Pues lo dicho, cortamos. Bueno, pues comenzamos ya el ataque o el enfrentamiento entre el Doctor Extraño y Ultron. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo primero, aparece en juego el Doctor Extraño. Y lo siguiente, vamos a gastar una defensa desesperada para jugar el Maestro de las Artes Místicas. Esta acción paga el coste impreso de la primera carta del mazo de invocación, resuelve su capacidad especial, luego colócala otra vez en la parte superior del mazo de invocación, boca arriba, lo que os decía antes. Vamos a esta y en vez de descartarla la volvemos a jugar. Esto nos obliga a descartarla su texto, pero luego esta carta nos dice que la volvamos a poner en la arriba, boca arriba, ¿vale? Entonces pagamos dos recursos y ahí lo tenemos, dos recursos. ¿Y qué hace? Hace aturde al enemigo, aturde a un enemigo, inflígele 7 de daño y coloca esta carta en la pila de descarte del mazo de invocación, pero en este caso lo dejamos arriba. Lo aturdimos y de 17 lo dejamos en 10. Vale. Y nos hemos quedado con tres cartas. Ahora podría ejecutarlo otra vez eso, ¿eh? Agotando al Doctor Extraño, eso y le volvemos a hacer 7 de daño. Pero para pagar tengo que pagar con puño de hierro y con equipo médico que no, y rayo mágico es otra carta de ataque que me la quiero quedar. Entonces lo que vamos a hacer es agotamos al Doctor Extraño, atacamos a este, uno de daño, fuera. Mira, era la energía, nos ha quitado ahí dos recursos. Vale, no tenemos nada más. Como estamos en el Doctor Extraño, cogemos dos cartas. Vale. Y enderezamos. Tenemos cinco cartas. Vamos allá. En fase de enemigos. Fase de enemigos, lo primero, se pone uno de amenaza en el plan. Segundo, Ultron nos va a atacar porque estamos en el lado del héroe. Pero en ese caso, nos se quita aturdido. Luego la respuesta obligada de después del ataque no se aplica porque en este caso no hay ataque, ¿vale? Aquí aturdido lo dice bien claro, dice la próxima vez que este personaje vaya a atacar, en vez de eso, descarta esta carta de estado, ¿vale? No hay ataque, por tanto no hay respuesta de después del ataque. Vale, y ahora nos queda encuentros. Vamos a ver qué tal. Los encuentros. Descarga fulminante. Cuando se muestra esta carta, inflige uno de daño a cada personaje amigo. Vale, bueno, de 10 pasamos a 9. Ahí está. Vale, pues nueva ronda. Vale, como tenemos una carta aquí de ataque y para ciclar un poco la mano, no voy a hacer esta acción. Lo que vamos a jugar es el rayo mágico, que nos cuesta 3. Vamos a pagar con nuestros tres recursos, ¿vale?
invertir las tornas, salvaguarda arcana y el equipo médico. Y nos guardamos puño de hierro, ¿vale? Ahí está. 3. Y esto es una acción de héroe, es un ataque que inflige 5 de daño a un enemigo y descarta la primera carta de tu mazo. Si el recurso impreso de esta carta tiene, seguro que tenga, hace una cosa u otra. ¿Vale? Descartamos, es puño. Con puño es aturde a este enemigo. Con rayo sería inflige 2 de daño a ese enemigo. Conciencia confunde a ese enemigo y con el comodín sería todo lo anterior, ¿vale? En este caso pues le hacemos 5 y aturdido. Vamos a ponerle el aturdido a Ultron. Y ahí tenemos 5. Ya lo tenemos ahí. Vale, nos queda esto. ¿Qué vamos a hacer con el Doctor Extraño? Vamos a intervenir el plan, ¿vale? Quitamos eso. Vale, ya está. Enderezamos, robamos 1, 2, 3, 4 cartas. 1, 2, 3, 4 y el puño de hierro 5. Vale, fase de enemigos. Ponemos 1. Como está aturdido, no va a volver a pegar. Y como está aturdido, pues se la quitamos. Y encuentro. Otra descarga fulminante. Nos vuelve a hacer otro de daño. Vale. Estamos ahí. Estamos ahí. Nueva ronda. Nueva ronda, mira. Como lo llevamos bastante bien. ¿Vale? Bastante bien. Solo uno. No hemos pasado de plan. Le quedan 5 de vida. Vamos a aprovechar para jugar a puño de hierro, que son 4 recursos. Que lo pagamos con todas las cartas. ¿Vale? Porque si no teníamos aquí a puño de hierro siempre en la mano y es una carta que por no querer pagar con ella porque es demasiado buena, al final no la gastamos, ¿vale? Entonces, puño de hierro dice que entra en juego con 2 contadores místicos. Vale, ahí lo tenemos. Iron Fist. Respuesta, cuando puño de hierro ataque a un enemigo, quítale un contador místico, aturde a ese enemigo e inflígele 1 de daño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atacamos a Ultron, ¿vale? Entonces, su ataque son 2 de daño. ¿Vale? Lo dejamos en 3. ¿Qué hacemos? Ahora podemos gastar un contador místico. Entonces, lo aturdimos y le hacemos 1 de daño. Y se queda en 2, ya preparadito. Y le damos una herida a puño de hierro, ¿vale? Y con el Doctor Extraño, pues lo que vamos a hacer es intervenir y le quitamos esto. ¿Vale? Pues ya está todo. Enderezamos, no tenemos mano, cartas, cogemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El equipo médico, el poder de la protección, proyección astral, genio. Bueno. A ver, puede estar bien. Pero toca fase de enemigo. Ponemos 1 de amenaza. Nos vuelve a intentar atacar, pero lo estamos dejando aturdido. Le está cayendo una somanta de palos que no sabe por dónde le vienen. Y ahora, encuentros. IA invasiva. Cada jugador. Bueno, es IA invasiva. Es un plan secundario. Cuando se muestra esta carta, cada jugador descarta las 3 primeras cartas de su mazo. Bueno, tiene aquí un texto que dice: Ultron está pirateando redes inalámbricas por todo el planeta para causar una crisis a escala mundial. Le tenemos que poner 3. Sacaremos dos cartas. Y tenemos que descartar 3. 1, 2 y 3. A ver qué. Imperturbable, alerta y el poder de la protección. Nos descarta. Vale. Pues vamos. Vamos allá a ver qué hacemos. Bueno, pues este plan nos ha salido en el mejor momento. ¿Por qué? Porque nos tenemos en mano la proyección astral. Entonces vamos a pagar 2 recursos. Ahí se ve, 2 recursos. Y jugamos la proyección astral. Es un hechizo de intervención, es una acción de héroe.
Elige un plan, quita 3 de amenaza de ese plan y mira la primera carta del mazo de encuentros. Por cada icono de aumento que haya en esa carta, quita uno de amenaza del plan elegido, ¿vale? Pues elegimos este plan, quitamos 3 de amenaza, fuera. Y ahora, a ver, podemos seguir haciendo la. No va a tener efecto, pero dice: mira la primera carta de encuentros por cada icono de aumento que haya. Vale, es eficaz en Androide. Cuando se muestra esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo, enfrentada a él como un esbirro o trono, ¿vale? O sea, no va a salir un esbirro en la fase de encuentros. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos quedan tres. Entonces, vamos a jugar el equipo médico, que son tres recursos. El poder de la protección nos da un comodín, pero dos para jugar cartas verdes, ¿vale? Pues dos y uno, tres. Vamos, le ponemos tres contadores. Voy a ponerle solo dos, ¿vale? Porque la voy a agotar y gastar un contador para ponerle ya 10. Recuperarnos dos, ¿vale? Gastamos un contador, la agotamos y nos curamos dos de vida. Vale, ¿y qué podemos hacer más? Pues evidentemente Iron Fist coge su segunda herida, gasta, bueno, le hace 2 de daño, pum, lo aturde y ahora le haría uno más de daño, ¿vale? Pero como ya está en cero, no le hace más de daño y este lo quitamos. ¿Qué pasa? Que lo hemos dejado a cero. Ahí lo tenemos. Entonces se va Ultron 1. Recordamos que los estados se mantienen. Y aparece Ultron 2. Dice: ahora tiene 2 de plan y 2 de ataque. Dice: interrupción obligada. Cuando Ultron te ataque, pone en juego la primera carta de tu mazo enfrentada a ti boca abajo como un esbirro dron. Hasta el final de este ataque, Ultron recibe más 1 de ataque por cada esbirro dron que esté enfrentado a ti. Vale. Y 22 de vida. 22. Ahí estamos. Vale, y con el Doctor Extraño lo agotamos y intervenimos el plano. Vale, ya hemos enderezado todas las cartas. Bueno, no podemos hacer nada más. Pues una, dos, tres, cuatro y cinco. Mansión de los Vengadores, hermano Vudú, mejora, o sea, imperturbable, Clea y alerta. Vale, vamos allá, volvemos a poner uno de amenaza aquí. Nos vuelve a intentar atacar, pero está con los pajaritos ahí dándole vueltas que no sabe ni dónde está Ultron. Y encuentro. Vamos a ver, ya la sabíamos, nos aparece un eficaz androide, es una perfidia. Podríamos quitar perfidias. No. Nos hace poner un esbirro dron boca abajo. Vale, ahora Ultron tiene más 1 de ataque por cada esbirro dron, ¿eh? Lo mismo de antes, no ponemos un esbirro dron cuando nos ataca porque como está aturdido no llega a efectuarse la acción de ataque. Vale, pues ¿qué hacemos? Ahora creo que sí que deberíamos hacer esto, ¿eh? Deberíamos hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar. Vamos a pagar dos recursos. Y agotamos al Doctor Extraño para jugar esta carta. Esta carta, como digo, aturde a un enemigo, inflige 7 de daño. Lo aturdimos. 7 de daño. De 22 lo dejamos en 15. Y la descartamos. Y ahora le damos la vuelta a ver qué nos sale aquí. Es imágenes de Icone. Y su acción es confunde al villano y quita 4 de amenaza de un plan. Coloca esta carta en la pila de descarte del mazo de invocación. Vale, ¿y qué más podemos hacer? Podemos hacer. Pagamos dos recursos. Y bajamos a Clea. Clea tiene una interrupción que cuando Clea sea derrotada, en vez de ir a descartes, va al mazo y lo barajamos, ¿vale?
Y entonces lo que vamos a hacer es hacemos uno de ataque, atacamos y matamos al esbirro y le ponemos uno de daño. Vale, pues nada más, porque puño de hierro, lo siguiente podemos sacrificar ya puño de hierro, yo creo que sí, porque ya no va a aturdir nada más. Atacamos con puño de hierro, que es lo más eficaz que le queda. A Ultron, evidentemente, de 15 lo dejamos en 13, le hacemos 2 daños y se coge la tercera herida y fuera. Vale, y ya no tenemos nada más en la mano, con lo que robamos 5 cartas: 1, 2, 3, 4 y 5. Enderezamos. Defensa desesperada. Oh, la capa de levitación. Wong. Buenísima mano. Buenísima mano. Pero esto será en la siguiente ronda. Ahora. Ponemos uno de amenaza en el plan. Nos intenta atacar. No nos ataca. Porque está aturdido. Y encuentros. Uy, obligación. Agota Stephen Extraño. Puedes adoptarla. Es la obligación de Stephen Extraño. De desgaste físico. Se dice: dale esta carta al jugador que lleva a Stephen Extraño. Puedes adoptar tu identidad de alter ego y elige una opción. Agota Stephen Extraño. Retira del juego. Desgaste físico. O el próximo evento que juegues costará 3 recursos adicionales. Descarta esta obligación después de que juegues un evento. No nos interesa, ¿eh? No nos interesa. Así que vamos a darle la vuelta al Doctor Extraño y lo agotamos. Agotamos a Stephen Extraño. Y descartamos, o sea, descartamos, la quitamos del juego la obligación. Y terminado, nos toca. ¿Vale? Bueno, pues en este turno, yo creo que en este turno nos vamos a quedar así, no vamos a hacer mucho. Vamos a pagar 2 recursos. ¿Vale? Para jugar el Ojo de Agamotto. ¿Vale? Es un artefacto que lo agotamos estando en héroe para generar un recurso comodín. ¿Vale? Lo vamos a poner así. Y no me voy a dar la vuelta porque así no nos comemos la hostia de Ultron. Y vamos a dejar que avance el plan, ¿vale? Porque en este caso son 3 de amenaza del plan. Vamos a dejar que pase. Nos quedan 13, le quedan 13 de vida. Yo creo que hemos aguantado mucho, nos hemos fundido toda una fase de Ultron, casi la mitad de la segunda, y con el primer plan, ¿eh? Yo creo que lo tenemos bastante bien. Ahora es cuando se tuercen las cosas por haber hablado antes de la cuenta. Entonces, lo vamos a dejar así. Entonces, enderezamos. Tenemos 2 cartas, que son la capa y Wong. Es que no me quiero deshacer de ninguna de ellas. Entonces ahora el tamaño de mano es 6. Robamos 4 cartas. 1, 2, mira, el del ataque. 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Entonces, ponemos uno de amenaza ahí. Y avanza el plan. Quitamos este y ahora es ataque al Norad. Nos dice: mientras seguís el rastro de Ultron, recibís una llamada de socorro procedente del mando norteamericano de defensa aeroespacial situado en Colorado. Un ejército de drones de Ultron los tiene bajo asedio. Cuando se muestra esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Avanza a la etapa 2B. Vale, lo ponemos ahí y la 2B. Tiene 10 de amenaza ahora. Si Ultron toma el control del NORAD, tendrá acceso a todos los misiles balísticos de Estados Unidos. Respuesta obligada. Después de que se coloque amenaza sobre esta carta durante el paso 1 de la fase del villano, cada jugador debe colocar 2 de amenaza sobre esta carta o bien poner en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pongamos amenaza aquí, al principio del turno del villano, o ponemos 3 o ponemos 1 y sacamos un dron. Vale. Vale.
Ahora Ultron va a ejecutar el plan. Por fin hace algo, Ultron, algo útil en esta partida. Venga, le damos la carta de aumento. Es eficaz Android. Tiene un asterisco. Ahí lo tenemos, asterisco. Y su aumento es: elige entre gastar un recurso de energía o bien poner en juego la primera carta de tu mazo boca abajo y enfrentar a ti como un esbirro dron. Tenemos cartas de energía. Tenemos esta. Nos rompería mucho gastarla. A ver. Ahora, en el siguiente turno quiero jugar la capa de levitación, ¿vale? Entonces, con un recurso que nos da el ojo de Agametón y una carta, jugaríamos esto. Y con estas dos, luego no podemos jugar ninguna de estas dos, ¿vale? Entonces, yo creo que no vamos a descartar de esta y no ponemos un esbirro dron. Vale, nos hemos quedado con 5 cartas como durante todo el escenario que estamos haciendo. Vale, pues nos vamos allá. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues le pone 2 de plan. Y este, que también ejecuta el plan, le pone el tercero. Vale. Y ahora, encuentro. Agresión. Cuando se muestra esta carta, alter ego, esta carta gana oleada. Pues vamos, oleada. Otra carta. Alteración. Vincula esta carta al entorno de drones de Ultron. Cada esbirro dron que esté boca abajo recibe más 1 de ataque y más 1 de vida. Y podemos gastar un recurso de energía, de ciencia y de puño para descartar esta carta. Vale, lo ponemos ahí. Bueno, pues ahora este tiene 2 de ataque y 2 de vida. Vale, pues nos toca. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues vamos a cambiar de táctica. He dicho que quería jugar esta, pero vamos a jugar al rayo mágico, ¿no? Ya que lo tenemos en la mano. Entonces, nos damos la vuelta al Doctor Extraño. Agotamos el ojo de Agamotto y 2 recursos, ¿vale? Para jugar el rayo mágico. Esta ya la hemos jugado antes. Son 5 de daño. Y si tenemos suerte, a ver, yo creo que lo mejor, o le hacemos 2 más de daño si nos sale un rayo, o el puño y lo aturdimos, y así nos evitamos su ataque, que ahora su ataque es de 3 más el incremento. Entonces, vamos allá. Es un puño. Un puño, por tanto, 5 y aturdido. Lo aturdimos y de 13 lo dejamos en 8. Vale. Ya lo tendríamos casi a tiro, ¿eh? Casi a tiro. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Este no nos va a atacar, pero este sí. Pero este sí. Podemos sacrificar a Clea. Atacamos con Clea, atacamos con el Doctor Extraño. Le hacemos 2 de daño a este, nos lo quitamos de encima. Clea se coge el segundo daño. Y esta no se descarta, sino que se va aquí. Solo nos queda una carta. Ahora vamos a robar encuentro. Vale, la barajamos y la ponemos aquí. Vale, con esto no podemos hacer nada más. Enderezamos. Tenemos que robar 3 cartas. Robamos 2, una es Clea, obviamente la otra es imperturbable. Nos preparamos una carta de encuentro y barajamos. Vale. Y robamos la que nos queda, que es el rayo mágico otra vez. Bueno, bueno, amigo. Amigo, lo podemos dejar a puntito de caramelo. La puntito de caramelo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ponemos uno de amenaza aquí. Ahora vamos a elegir sacar un enemigo dron. Vale. Este nos intenta atacar. Le quitamos el aturdido. Este nos ataca, nos hace 2 de daño.
nos pone en 8. Y carta de encuentros. Y vamos a resolver la primera, la cólera de Ultrón. Cuando se muestra esta carta, héroe, Ultrón te ataca. Descarta tantas cartas de la parte superior de tu mazo como la cantidad de daño que inflija este ataque. Vale, tiene 2 más 1, 3. Y la carta de incremento que no la voy a, no voy a defender. Entonces son... ¡Uf! ¡Hostias! 6 de daño. ¡Madre mía! Pues le ha entrado la rabia a Ultrón, ¿eh? Le ha entrado la rabia a Ultrón. Y la segunda es dron avanzado de Ultrón. Guardia. Interrupción obligada. Cuando Ultrón avanzado, cuando el dron avanzado de Ultrón sea derrotado, el jugador al que está enfrentado pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Vale. Pues nos ha dejado tontos, ¿eh? Nos ha dejado tontos. Nos ha dejado muy, muy tontos. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a... A ver, ahora en este turno obviamente tenemos que acabar. Porque... Ahora no le voy a lanzar el rayo. Porque tiene este protegiéndose, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos interesa sacar a Wong ya. Nos interesa sacar a Wong. Bueno, perdón. Nueva ronda. Nueva ronda. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Agotamos el ojo de Agamotto. Y pagamos 2 recursos. Más 1, 3. Y jugamos a Wong. Vale, Wong. Bueno, tiene 1 de plan, 2 de ataque y tiene una acción que es agotamos a Wong y elegimos entre curar 1 de daño a tu carta de superhéroe o bien descarta la primera carta del mazo de invocación, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, nos quedamos con 2 cartas. Lo siguiente, agotamos el equipo médico y una carga y nos curamos 2. De 2 pasamos a 4. Descartamos la capa de levitación, o sea, pagamos un recurso y agotamos al Doctor Extraño. Para jugar esta carta, ¿vale? Esta carta es confunde al villano y quita 4 de amenaza de un plan. Quitamos la amenaza de ahí. Y nos queda una carta que no la podemos jugar y le damos la vuelta. Y nos toca Wong. Wong se coge 1 de daño, ataca con 2, le hace 2 y este afuera. ¿Vale? Ya está. Ya está. Ah, aquí debemos poner uno más, ¿vale? Antes cuando nos ha atacado había que poner un... Como no he robado ni nada, era el que tocaba, ¿vale? Poníamos uno más, ¿vale? Entonces, ya está. Ya está. Enderezamos todo. Tenemos una carta, robamos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, esto hay que darle la vuelta. Es 7 anillos de Ragador. Su especial es darle una carta de estado dura a un máximo de 3 personajes. Coloca esta carta en la pila de descartes del mazo de invocación. Vale, nos ha sacado estudios místicos, proyección astral, alerta, invertir las tornas, equipo médico. Otro equipo médico. Turno de los enemigos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que calcular. Si no pongo dron aquí, esbirro dron. Si no pongo esbirro dron, van a entrar 3 y luego 4 y 5 de aquí de amenaza. Y luego tengo para... Podemos proyección astral que quitaría amenaza. Vale. Eso por un lado. Por el otro lado, si pongo un esbirro dron, entra 1 y luego 2, 3 y 4. Uno menos. Pero luego tendríamos un esbirro dron ahí de 2.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me la voy a jugar, voy a que pongan tres, no. Ponemos tres aquí y no entra esbirro don. Vale, va a ejecutar el plan. Se quita el confundido. Ejecuta el plan de uno y ejecuta el plan de uno. Entran dos, vamos a poner cinco. Vale. Y ahora encuentros. Vincula esta carta al entorno de drones de Ultron. Cada esbirro dron que esté boca abajo recibe más uno de ataque y más uno de vida. Ala, ya tiene dos. Entiendo que se puede estar, ¿eh? Voy a leer las reglas a ver si puede estar los accesorios dos veces. Bueno, pues sí, las cartas vinculadas, pues, como esta es una vincula a esta carta, se pueden tener. Entonces, ahora este tiene 3 de vida y 3 de ataque. Bueno, ya empieza a ser un tío importante, ¿eh? Ya empieza a ser un tío importante. Nos toca. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Nueva ronda. Agotamos el ojo de Agamotto. Y pagamos un recurso, 1 y 1, 2, para jugar invertir las tornas, ¿vale? Este es un ataque, cura 2 de daño a tu héroe, inflige 2 de daño a un enemigo. Como es un ataque, debemos hacerlo a este, no podemos, a Ultron no podemos, ¿vale? Entonces, hacemos 2 de daño y nos curamos 2. Vale. Vamos a descartar ya el equipo médico con su última carga para curarnos otros dos. Nos ponemos en 8. Vale. Más cosas a hacer, más cosas a hacer. Pues nos vamos a poner como el doctor extraño. Y pagando 3 recursos, vamos a lanzar su rayo mágico. Así. Esto hace 5 de daño y sacamos una carta. Con un puño lo aturdiríamos, que sería de lujo porque evitamos que nos ataque. Recordamos que cuando nos ataca, saca un dron extra. Y estos tienen 3 de vida. Ah, no, perdón, 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 que en esto no lo puedo hacer, que está el guardia este. Primero, Wong, se coge una segunda herida. Hace 2 de daño y se quita a este. Los que tienen más vida según esto, ¿vale? Son los que están boca abajo. Los que están boca arriba no, ¿vale? Este es un dron, es un esbirro dron, pero está boca arriba. ¿Vale? Lo matamos. Vale, ahora sí, ahora pagamos los 3 recursos. Y hacemos 5 de daño y cogemos una carta. Bueno, el rayito le haríamos 2 más de daño. También nos vendría de puta madre. Porque le quedan 8 y le haríamos 7. Y con el Doctor Extraño lo mataríamos, ¿vale? Entonces, le damos la vuelta. ¡Oh! ¡Oh! Comodín. Comodín es todo lo anterior. O sea, aturdimos, confundimos y 2 de daño. Le hacemos 7 de daño. Lo dejamos en 1. Y el Doctor Extraño le ataca y le hace el que le queda. Y ahí está. Stephen Strange fundiéndose, además que lo ha dejado tonto, es que no le hemos dejado hacer menos un ataque que nos ha salido aquí de esta que nos ha calentado, nos ha pegado una leche que todavía estamos buscando las muelas, que nos ha hecho 6 de daño de golpe. Bueno, pues con este rayo mágico final. Y acabando de lujo, nos hemos fundido a Ultron. Nos hemos fundido a Ultron. Bueno, ya veis cómo funciona particularmente este mazo, que es de protección, ¿vale? Tiene, digamos, tres cartas muy buenas. Hay tres cartas muy buenas de ataque. El rayo mágico, que hay dos copias, que hace 5 de daño y algo más, según lo que nos salga. La carta esta de ataque que le hace 7 de daño, ¿vale? Esta también nos viene bien cuando necesitamos pasarnos al lado del alter ego para confundirlo, pero claro, esta
La curiosidad es que las tienes que tener aquí preparadas, ¿vale? Si no, no las puedes jugar. Y bueno, y no he visto la mecánica de Wong de ir ciclando cartas de aquí, por ejemplo. Esta también es interesante porque te da duro a tres personajes. Podríamos habernos gastado. Lo que pasa que me la ha jugado al rayo mágico para intentar. Como ya tenía 8 de vida, yo creía que podíamos aguantar un ataque. Bueno, de hecho, a ver, este ya nos hace 3, nos queda 5. Y este nos ataca con 1, 2 y 3. O sea, nos mataba porque sacaba otro dron. Me la ha jugado a, como hay muchos puños, a intentar aturdirlo y que no hubiese ataque, pero me la ha jugado ahí un poco a lo suicida, ¿eh? No, no, ahí no he calculado muy bien. No he calculado muy bien si no salía el puño, eso era un drama. Pero bueno, nos ha salido bien, ¿eh? Bueno, de las 4 oportunidades había dos que nos valía, que era el de hacer 2 de daño o el asterisco, que nos ha salido. Es la que nos ha salido, pero claro, luego aquí, en esta carta, aquí hay mucho puño, mucho más que asteriscos, ¿eh? Asteriscos solo están esos, los del poder de la protección. Mucha suerte hemos tenido. Bueno, a ver, tampoco mucha suerte, ¿eh? Sabía que había muchos puños y me la ha jugado. Lo que estaba contando. A esta le damos duro y me la podía haber jugado a tener duro aquí, entonces ir defendiendo, defendiéndonos de los ataques y con el duro, que el duro prácticamente es como un aturdido, ¿vale? Pero eso lo dicho, hay dos cartas de rayo mágico. La carta está de ataque, de la invocación. Luego, una que nos puede venir muy bien es la que hemos visto al principio de la partida. La del maestro de las artes mágicas, esta que te hace jugar esta carta, la que está aquí, pagando su coste, pero sin agotar al Doctor Extraño y sin descartarla, que nos ha servido para hacerle 14 de daño, ¿eh? Al primer Ultron. Y bueno, pero lo que decía, como os decía, si haces daño, haces mucho daño, pero si no te salen las cartas de daño, te quedas ahí atascado, te quedas atascado y es complicado, porque tampoco hay muchos aliados, pues está Iron Fist, Wong, Clea, que la hemos visto, y el otro, el hermano Voodoo, ¿vale? Hay 4 aliados, pero son muy caros, son muy caros, 3 Wong, 3 hermano Voodoo, 4 puño de hierro, y la única barata es Clea, que son 2. Y tampoco lo habéis visto, también es importante bajar, que yo me la he jugado ahí para poder jugar un rayo mágico, creo que ha sido. La capa es ideal porque una cosa mala del Doctor Extraño es que su habilidad lo agota. En ningún otro héroe, la habilidad del héroe te agota. Tú puedes jugar la habilidad y no lo agotas. Aquí en este caso, para jugar su habilidad, lo tienes que agotar y además pagar los costes. Es ahí vas muy, muy apurado de recursos. Vas muy apurado de recursos. Y es un punto débil, ¿eh? Son cartas potentes. Bueno, al final no son tan potentes todas, ¿eh? Hay una que te hace robar 3 cartas. Entonces, agotar el. Este para robar 3 cartas. O esto es que cartas una carta. Cambias una carta de estado en juego por otra. Esto es una chorrada, ¿no? Vamos, de las veces que he jugado este mazo, que he probado este mazo, no la he usado nunca. Esta sí que la uso, la de duro también. Las 4 más o menos la uso. Esta, evidentemente, estoy rezando siempre que salga esta. Pero vamos, esta es basura. Entonces, con Wong, pues estas las puedes ir saltando. Si te sale esta, bueno, pues roba 3 cartas y ya está. Y puedes ir ciclando este mazo. Pero claro, te tienen que salir bien, pero porque luego cuando descartas barajas y si la de ataque te sale la última, pues ya estamos en las mismas, ¿eh? Aunque has ciclado, tienes que volver a ciclar. Y eso es un punto bastante débil, por lo menos en mi opinión, del Doctor Extraño, que agotas, lo agotas para usar su habilidad, luego no puedes
usar ni intervenir ni atacar, porque ya has hecho esto. Entonces, imagínate que lo has agotado para cambiar una carta de estado por otra y ya no puedes hacer nada más. Entonces, ahí el control de amenaza y tal, aunque lo hemos hecho muy bien al principio, hemos aguantado muchísimo con el primer plan, que solo son tres de amenaza. Tanto que nos hemos fundido a la primera etapa de Ultron y a la mitad de la segunda, ¿eh? Ahí controlando bastante bien. También es cierto que nos ha salido Iron Fist, nos ha salido esta del principio, que la hemos jugado dos veces y lo hemos estado aturdiendo a Ultron, y podíamos aguantar en el lado del Doctor Extraño. Pero ya veis que en cuanto nos ha pegado una leche, nos ha mandado a tomar por culo. Con 6 de daño. Pero bueno, eso ha sido el Doctor Extraño. Como digo, voy a intentar hacerme un mazo de agresión o agresividad, no me acuerdo, creo que se llama agresividad. Y vamos a ver qué tal, o uno de liderazgo con muchos aliados, a ver qué tal va este Doctor Extraño con un motor o de hacer mucho daño, no mucho daño, sino hacer un daño constante, o de aliados o de liderazgo con mucha carta sobre la mesa. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Darle al like, suscribiros, comentar por ahí qué os ha parecido, si he cometido errores, si no. Seguro que alguno se me ha escapado, segurísimo, porque entre que Ultron es un poco pejiguero con esto de ir sacando, ya veis que casi se me olvida sacar un drones. Y el Doctor Extraño, con también un mazo más que tener en cuenta, seguro que se me ha escapado algo. Lo dicho, sin más, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!